Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Ojeda. Para esta institución es un honor unirnos a la Academia Morista Costarricense en la celebración de la Semana Morista del 2022. Esta tarde con la primera actividad de este ciclo con la conferencia Ideas y valor del del Padre de la Patria por doña Susana Trejo Marín y presentada por doña Elizabeth Fonseca Corrales. La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental Memoria e Identidad de Costa Rica, tiene las colecciones que son testigos de esta campaña nacional, de las batallas, los ejércitos quienes las dirigieron y del héroe, don Juanito, don Juan Rafael Mora. Así que este, esta actividad, el video de esta actividad también se va a convertir en un documento audiovisual patrimonial que va a enriquecer estas, esta memoria de Costa Rica y va a estar disponible para todo el, el público que quiera escucharla en cualquier momento. Un agradecimiento a la conferencista de esta tarde, a la Academia Morista Costarricense, a su presidenta, la doctora Elizabeth Fonseca, y a todos sus miembros, a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan en la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en vivo y a quienes posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. Y los invitamos a compartir el enlace de, de esta conferencia en, en sus redes. A continuación, le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas, especialmente usted, Doña Laura, porque realmente qué apoyo el que nos brindan ustedes. Bueno, con la conferencia de hoy inauguramos la Semana Morista del 2022. Todos los años, la Academia Morista Costarricense realiza la Semana Morista con el fin de conmemorar el magnicidio del héroe nacional Juan Rafael Mora, asesinado el 30 de septiembre de 1860 en la ciudad de Punta Arenas. Este año, la Semana Morista se extiende de hoy, lunes 26, al viernes 30 de septiembre, durante todos los días de esta semana. En colaboración con la Biblioteca Nacional, transmitiremos una serie de conferencias sobre el pensamiento y el quehacer del presidente Juan Rafael Mora Porras en diversos campos de la gestión administrativa a lo largo de una década. La década que llamamos la década morista, 1849-1859 en nombre de la academia morista costarricense quiero agradecer de manera especial a laura rodríguez, directora de la benemérita biblioteca nacional, por el valioso apoyo que nos brinda esa institución para transmitir desde sus plataformas lo que nos permite llevar el mensaje a un público amplio dentro y fuera del país. Este ciclo también lo pueden seguir por el Facebook Live de la Academia Morista Costarricense. Y como bien les explicó Doña Laura, después permanece en el acervo de ambas instituciones. La conferencia de hoy es de particular importancia porque vamos a comenzar por un título. Que es Ideas y Valores del Padre de la Patria, a cargo de la doctora Susana Trejos Marín, quien estudió Filosofía en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo el bachillerato y la licenciatura, y luego realizó estudios doctorales en Francia hasta el doctorado en la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Susana es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas sobre temas relacionados con antropología filosófica y especialmente sobre el tema del tiempo. Ella fue docente en la Universidad de Costa Rica y desempeñó también cargos administrativos de enorme responsabilidad entre ellos fue presidente del Consejo Universitario. Me parece que con la conferencia que nos va a brindar Susana, vamos a tener ideas muy claras nosotros también sobre los valores que inspiraron al padre de la patria y que nos van a servir para comprender eh, lo que nos digan los siguientes conferencistas a partir de mañana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Los dejo en las mejores manos. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas y comentarios a través de las redes de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista. Susana. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, eh, comienzo eh, diciéndole muy buenas tardes y dándole un cordial saludo a doña Laura Rodríguez Amador, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizano, y a todo su personal. Acompañado de un profundo agradecimiento por la gran labor de enriquecimiento y divulgación de la cultura nacional que llevan a cabo desde esa benemérita institución. Ya comían las palabras de doña Elizabeth Fonseca. Un saludo cordial también a doña Elizabeth Fonseca Corrales, presidenta de la Academia Morista Costarricense, y un reconocimiento por la valiosa labor de rescate de la memoria histórica nacional que lleva a cabo esta academia y una calurosa bienvenida a todo el amable público que nos escucha. Dedico esta charla al ilustre intelectual y estimado amigo don Armando Vargas Araya, quien con ahínco y gran capacidad ha recuperado y divulgado el legado de don Juan Rafael Mora. Como motivación e introducción, imaginémonos la figura de don Juan Rafael Mora como la de un árbol frondoso lleno de flores y frutos riquísimos que al caer regeneran identidades y culturas. Su sombra benéfica se extiende y protege no solo todo Costa Rica, sino que cubre todo Centroamérica e incluso más allá. Sus frutos son grandes y perennes, su tronco robusto, recto, firme, su corteza fuerte, capaz de resistir. Y vicisitudes e inclemencias, pero a la vez es sensible a todo lo que ocurre a su alrededor. La savia que corre por sus vasos es riquísima y va nutriendo todo con gran abundancia. Sus raíces son enormes y se hunden en la tierra costarricense, negra y fértil, y van traspasando diferentes capas de la historia tomando de cada una de ellas los mejores legados que se van integrando hasta lograr una unidad fecunda. Estas raíces no traen los elementos del sustrato que las alimenta tal y como se dieron en épocas remotas. Hay todo un metabolismo centenario, un proceso histórico de lectura y relectura. Que va enriqueciendo con mejor sabia y del que podemos tomar momentos específicos para llevar a cabo diferentes análisis. Don Juan Rafael bebió de estas raíces, de las fuentes más profundas de nuestras culturas, tanto nativas como foráneas, y con todo este legado elaboró una concepción sólida de país, de Estado, y ante todo de nación y una visión muy clara del futuro y del progreso. Vamos hoy a tratar de mirar hacia esas raíces suyas y nuestras que hacen posible la emergencia en la historia patria de ese extraordinario ser llamado Juan Rafael Mora, con el propósito de comenzar a desbrozar el sendero hacia esa riqueza escondida para dejar entrever la enorme cantidad de tesoros que encierra. Las temáticas que se abren son múltiples y cada una requiere trabajo y estudio especializado, por lo que daremos solo un atisbo de la inmensa riqueza axiológica, antropológica y política que encarna la figura de Juan Rafael Mora. Veremos que hay en él una axiología una filosofía del ser humano y una filosofía política que guían y orientan su vida y su obra. Como ven, el tema de esta charla es muy amplio y es imperativo delimitarlo, por lo que me referiré a los valores y al ideario de don Juan Rafael Mora solamente en algunos de sus escritos y algunas de sus acciones. Y lo haré desde el punto de vista filosófico únicamente. Y dentro de ese marco filosófico tocaré solo algunos temas específicos. La filosofía, por su origen helénico, nos lleva naturalmente por ahí. Seguiré este sendero con el propósito de al menos comenzar un camino y señalar algunos de los vastos temas que se manifiestan en el bagaje axiológico e intelectual de Juan Rafael Mora. Haré referencia sobre todo a Platón y a Aristóteles en cuanto a lo axiológico y en lo tocante a su ideario me referiré de manera muy sucinta a las teorías filosófico-políticas que emergen cuando se estudia el trasfondo intelectual de Juan Rafael Mora en todo momento nos basaremos en su accionar como aquello que fundamenta su valía. Busco mostrar primero que la figura y trayectoria de Juan Rafael Mora surge de lo más profundo y noble de nuestra identidad y que a la vez con su trayectoria él asentó esa identidad y le dio carácter y solidez. Al abordar este tema, también es necesario decidir cuál es la metodología apropiada para tratarlo. Debemos responder a la pregunta, ¿cómo y para qué ingresar en la interioridad de Juan Rafael Mora e inferir sus valores, virtudes e ideas políticas? Después de indagar mucho, decidí adoptar un método basado en lo que el filósofo francés Michel Foucault llama discursos de verdad. Para explicarlo, Foucault toma de ejemplo la figura del maestro Sócrates y nos dice que lo que para Sócrates fue verdad de sus lecciones en su momento histórico no es lo mismo que se ha definido como verdad de sus enseñanzas en las siguientes épocas de la historia. De modo que cada época tiene sus propios discursos de verdad sobre este filósofo, por lo que Foucault llama habla de diferentes discursos de verdad socrática. Paralelamente, podemos pensar en los diferentes discursos de verdad moristas. Así es que al hablar de su persona, su vida o sus escritos, hemos de estar conscientes que estamos haciendo discursos sobre esa verdad histórica subyacente llamada Juan Rafael Mora Porras es más esa realidad histórica llamada Juan Rafael Mora construyó sus propios discursos de verdad acerca de los valores y conceptos que conoció y los adoptó su, y los adaptó a su tiempo de modo que también construimos discursos de verdad sobre los discursos de verdad moristas. Debemos tener claro también que se trata de discursos de verdad que deben estar a la altura del momento presente, así como los que construyó Mora estaban a la altura de su momento histórico y cuya valía radica sobre todo en la trascendencia. Que en los términos moristas, se dirige hacia la construcción de un costarricense culto abierto al futuro, próspero y sobre todo honesto, y de una Costa Rica sólida, libre y soberana. La axiología, al igual que la ética, es un tema muy, muy sensible. Por ejemplo, si la predicamos Debe ser al precio de una enorme y casi sobrehumana coherencia. De modo que tomar la figura de Juan Rafael Mora para evidenciar en él sus valores es una tarea sumamente delicada. Una ayuda en este punto tan álgido nos la ofrece la filóloga Isabel Duca, con una afirmación contundente y orientadora. La cito. Lo que la Costa Rica de hoy debe aclarar es si don Juanito debe ser un modelo a seguir. Si se define como modelo es porque su accionar fue congruente con su decir y tanto su obra como su palabra nos pueden iluminar el sendero porque consideramos que constituyen valores identitarios. A la luz de esta afirmación, el ánimo toma fuerzas y va seguro de que acertará al decir que Juan Rafael Mora es modelo a seguir, gracias a la coherencia entre su pensamiento, su vida y su obra. En cuanto a la historia de las ideas filosófico-políticas en don Juan Rafael, es importante subrayar que desde la colonia, Frailes y sacerdotes venidos de España ejercieron una importante influencia en nuestro pensamiento. Formados por grandes intelectuales, transmitieron ideas nuevas de gran trascendencia, tales como derecho natural, derecho de gentes, pacto social, ley natural, etcétera, que germinaron en los albores del Renacimiento europeo cuando tuvo gran auge la Universidad de Salamanca y se dieron figuras tales como Francisco de Vitoria quien contribuyó tanto en la elaboración del llamado derecho natural de raíces ante todo aristotélico tomistas como del derecho de gentes y Fray Luis de León quien profundizó en el tema de la dignidad humana y de la igualdad ante la ley que son precursoras de la noción de derecho humano. Don Juan Rafael tenía solo 18 años cuando murió su papá y tuvo que hacerse cargo de su familia, por lo que él no pudo estudiar en una universidad. ¿De dónde tomó él su cultura? De sus múltiples lecturas como gran autodidacta que fue de su vocación reflexiva y analítica, de su enorme inteligencia, pero sobre todo de su carácter, cincelado por él mismo, de sus convicciones, de su bonomía y de la profundidad de los valores que adoptó libremente como piedra angular de su existencia. Como lo señala el estudioso Armando Vargas ya citado, Don Juan Rafael poseía una doctrina suya, un entramado sistemático de ideas. Y en otro lugar agrega Armando Vargas, en Don Juan Rafael hay un sistema de valores y conceptos, una cierta forma de razonar, además de los atributos y personalidad común costarricense. En Juan Rafael Mora. No cabe separar valores de conceptos, porque él organizó su pensamiento según Susana. Susana, se interrumpió el micrófono, no sé por qué. Doña Susana, tal vez revisar si algo se desconectó. Algún cablecito que tenga que moverle a, o acomodar el micrófono, porque fue como un movimiento que se dio en el propio micrófono. Gracias, Tal. sí ¿Qué es esto? Si gusta, hacemos... Me llama y yo, y yo abro el micrófono. Pero Manuel, el micrófono está abierto. Parece que está habilitado. Es micro, pero no le ha dado. No, 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 le da no está funcionando. Ajá. Nada más que, 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 me, que me llame y yo dejo el micrófono. El... No lo voy a llamar. Ah, ya, 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 ya. ya. Listo. Listo. Ya. Ajá. Sí, perfecto. De, mantenga el micrófono abierto. No lo cierre por nada. Y por, si hay este, preguntas o, o aclaraciones, manténgalo abierto nada más. No lo he Aquí, tocado, no lo... tocado. No, no, por eso, por eso, para que los demás solo intervengan y no, te... no, 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 y no sé, tal vez no haya otro movimientillo de esos para que no pase ¿Podríamos nada. ¿Podríamos conectarnos ya? Bueno, decíamos que don Juan Rafael supo conciliar lo mejor de las doctrinas de su época que conoció y comprendió en todos sus extremos con gran lucidez y solvencia intelectual, tales como liberalismo político, soberanía radicada en el pueblo, importancia de la división de poderes, dignidad de toda persona como base de los derechos humanos universales. De modo que al hacer un parangón entre la figura de Juan Rafael Mora, y las teorías axiológicas y políticas subyacentes en él, encontramos múltiples coherencias entre ambas esferas. Si tomamos esto como criba para destilar su trayectoria, encontramos una enorme riqueza. Para comenzar, don Juan Rafael es la figura más egregia de la llamada década morista. Y por eso mismo supo rodearse de personas competentes, instruidas y afines en valores, tales como don Francisco María Oriamuno Bonilla, don Luis Molina Bedoya, don Lorenzo Montúfar, don Adolphe Magui. De modo que en la década morista Costa Rica vivió una auténtica aristocracia en el sentido griego de la palabra. ¿Qué significa gobierno de los mejores? En Platón, por ejemplo, estos aristos que pueden ser indistintamente hombres o mujeres no son definidos como los mejores en la guerra, siendo que Platón era un gran guerrero, ni los mejores atletas, siendo que hasta su nombre proviene del hecho de que era un gran atleta ni los mejores en las matemáticas, siendo así que fue uno de los más brillantes matemáticos de la escuela pitagórica. No, sino que Platón los define como los mejores en el plano axiológico, en el ámbito de los valores que sustentan al ser humano y que impiden que seamos como una hoja seca en el viento de otoño. Estos valores se estiman se ponderan cualitativamente, que tenga esto muy presente el Ministerio de Educación, y no siempre coinciden con la utilidad. Son aquellos principios inclaudicables que tenemos en el interior, que hemos elegido libremente y que son innegociables. Para Platón, estos valores o principios fundacionales son tres. Belleza, verdad y bien, en su orden y jerarquía estética, epistemológica y ontológica, respectivamente. La belleza y la verdad serían el camino correcto y el bien sería el punto de llegada de ese camino, la meta suprema a alcanzar. Si se pierde esta meta, todo se desmorona. Para lograr este ideal humano, requerimos comprometernos profundamente con las virtudes esenciales, tanto del gobernante como del ciudadano, que derivan de esos valores y que para Palatón son valentía, templanza o fortaleza y prudencia, las cuales unidas y en armonía dan paso a la virtud social por excelencia, que es la justicia. Virtud, eh, eh, para los griegos, y en un sentido amplio, significa excelencia. Así como decimos de un gran violinista que es un virtuoso, por ejemplo, virtud es perfección, es hacer lo que cada uno puede hacer de mejor manera. Para Aristóteles, la virtud se alcanza cuando se llega a lo óptimo y esto lleva al bienestar. Si todos hiciéramos lo aquello que mejor hacemos, todos estaríamos muy contentos y eso es lo que más se parece a la felicidad. En cuanto a los valores, don Juan Rafael fue muy sensible a la belleza. Por ejemplo, su empeño en construir un teatro, el Teatro Mora, y dotar así a San José, como lo dijo don Juanito, de un monumento intelectual, un templo consagrado a la ilustración de las generaciones futuras, un paso hacia el porvenir. También planeó un museo nacional para inspirar la afición a la historia, importantísimo, y un jardín botánico para fortalecer la agricultura, fundamento de la prosperidad del país. En don Juan Rafael, cultura, arte, riqueza y prosperidad no se pueden separar. Además, como excelente ensayista, sus escritos denotan el fino gusto que tenía por la belleza de la palabra bien dicha así como a la certeza del poder de la palabra cuando es contundente y veraz. Su apego a la verdad lo vemos en cada uno de sus actos y escritos. Solo tomo un ejemplo. En su quinta proclama les dice a los costarricenses, marchemos a vencer o a morir. Es decir, les dice la pura verdad de lo que ocurre de lo que hay que hacer y de lo que puede pasar. Su apego al bien de la nación, de su pueblo, son otra constante en él. Por ejemplo, el 15 de junio de 1857 creó el Banco Nacional de Costa Rica de propiedad mixta, lo cual enfadó terriblemente a las élites de poder que no querían un estado que regulara la, la economía. Don Juan Rafael era uno de los principales representantes de esa naciente aristocracia cafetalera, un hombre poderosísimo económicamente, pero su gestión trascendió los intereses de su clase. Sobre esto, Don Rodrigo Facio Brenes afirma: la caída y el fusilamiento de don Juanito deben entenderse en su fondo social como una reacción de la clase mercantil contra el intento del presidente de establecer un banco nacional y de adoptar otras medidas económico-sociales de índole progresista. Hay en él muchas muestras de gran compromiso con las virtudes señaladas por Platón y otras muchas virtudes que no entran dentro del ámbito filosófico, tales como, por ejemplo, las virtudes cristianas de perdón, de compasión, eh, de solidaridad, etcétera, etcétera, y que deben ser estudiadas por los especialistas correspondientes. Veamos, para Platón, la valentía... Es la primera virtud que debe tener toda persona, desde niño y sobre todo un gobernante. Sin valentía, las demás cualidades no sirven para absolutamente nada. Así lo dice tal cual Platón. Don Juan Rafael fue valiente en todo momento, asumió con gran coraje las difíciles y debidas decisiones, fue determinado y condujo al país hacia las metas que consideró adecuadas. Nunca fue dubitativo ni medroso. Cuando hubo que enfrentar militarmente al enemigo, empuñó las armas y fue con su ejército a luchar a su lado y a correr los mismos riesgos, penurias y enfermedades que su pueblo. Su actuar en el campo de batalla fue prominente. Su valentía dio también valor a sus tropas. Cito a Don Juan Rafael. Él dice: Todos, todos los individuos del ejército han cumplido con su deber, sin que se encuentre una sola excepción, pues todos, a mi voz, se lanzaban al combate. Don Juan Rafael fue valiente hasta en los últimos momentos de su vida murió con la misma valentía con la que vivió. Don Juan Rafael también tuvo gran templanza y fortaleza, siempre ponderado y austero. Nunca se excedió en el ejercicio del poder. Muchas veces pudo reprimir con la fuerza de la ley comportamientos utilitaristas y antidemocráticos, pero no lo hizo contuvo sus actos, moduló sus desacuerdos y nunca abusó de castigos. Hay eh, bastante diferencia entre Platón y Aristóteles con respecto al manejo de la noción de prudencia. Para Platón la prudencia es la máxima virtud. En cambio para Aristóteles, una persona puede comportarse muy prudentemente, pero Hacerlo por cal, cálculo o conveniencia. Para Aristóteles, más que ser prudente, lo valioso es ser sabio, es decir, ser capaz de discernir lo que hay que hacer y hacerlo. Don Juan Rafael Mora no dudó en actuar correctamente, aunque ganara enemistades, con lo que coincide plenamente con el pensar aristotélico. Más que prudente, fue sabio para comprender en qué punto se encontraba el país, un país joven que recién salía de un centenario, centenario colonialismo y en enorme pobreza. Sabiduría para vislumbrar hacia dónde debía encaminarse y sobre todo para dirigirlo con claridad y valentía. Él fue un gran estratega. Otra cualidad esencial en don Juan Rafael Mora es que él nunca quiso gobernar, nunca le interesó el poder. Platón insiste en que una de las características del buen gobernante es no querer gobernar. Con esto Platón nos da a los ciudadanos una manera sencilla y práctica de catar a quienes son buenos candidatos para gobernar. El buen gobernante acepta gobernar porque las circunstancias lo obligan, no porque ambiciones ser gobernante. En Don Juan Rafael Mora, el poder del amor no se tentó nunca con el amor por el poder. Él dejó una estela de múltiples veces en las que aceptó un puesto político porque a eso lo obligaba el voto popular, pero renunciaba poco después. Fueron al menos cuatro veces como diputado, como diputado de la Asamblea Constituyente, como vicepresidente, como presidente. Y en todos los casos la Asamblea le rechazó la renuncia. Veamos un ejemplo. El 17 de octubre de 1847 fue electo vicepresidente del Estado y renunció dos meses después del mismo año. En, es, en esa ocasión dijo, lo cito, jamás he tenido tan fuerte motivo para deplorar mi falta de aptitudes como en este día en que por ella me privo de la dura satisfacción de, de corresponder a mi patria, ya que la ciencia de gobernar un país me es absolutamente desconocida. En esta declaratoria de ignorancia total del arte de gobernar, don Juan Rafael encarna la fórmula socrática del yo solo sé que no sé nada, como principio de toda sabiduría. Por eso fue tan buen gobernante, porque solo quien conoce y reconoce sus límites puede alcanzar la sabiduría para superarlos. Ahora vamos a analizar más en detalle algunos textos que he seleccionado, sabiendo que quedan por fuera otros que son igualmente extraordinarios. El primer texto es el discurso en la Universidad de Santo Tomás que él dio el 15 de septiembre de 1850, cuando se inauguran las carreras de leyes y de medicina. Ya que en esta ocasión se celebraba el vigésimo noveno aniversario de la independencia, don Juan Rafael aprovecha para señalar que lo que ha pasado es que hemos recobrado la independencia que poseíamos antes de ser colonizados. Nadie nos la ha dado, solo la hemos recuperado. Y además afirma hoy... Nuestra patria aparece como nación soberana en amigables relaciones con las del antiguo y nuevo continente, con lo cual nos dice que la independencia es nuestra y que además hemos logrado por nosotros mismos ser una nación soberana aceptada y respetada por todas las otras naciones. Paso seguido, él describe nuestra soberanía así cito. Costa Rica se gobierna por sus propias leyes. Vean el ligamen que establece entre soberanía, gobierno y marco jurídico. Mantiene por sí misma la paz y el orden social, o sea, es autónoma. Y propende a su engrandecimiento por medio del trabajo productor de riqueza pública. Expresa muy bien la unidad trabajo riqueza progreso. En este discurso, la virtud de la templanza es el, el telón de fondo. Don Juan Rafael señala, cito, felicitémonos de nuestra independencia, mas gocémonos con sobria templanza y no olvidemos jamás que la libertad se pierde por sus propios excesos y se conserva cuando se hace de ella un uso racional y moderado. Don Juan Rafael, el 16 de octubre del 54, establece los fondos de la Universidad de Santo Tomás, la cual recibirá semestralmente intereses acumulados del 12%. Y esto es solo una muestra de todo el trabajo inmenso. Que hizo en educación. Aquí es interesante ver que le dio un fondo, un patrimonio, una riqueza propia para que viviera de los intereses. Como su nombre lo indica, la Universidad de Santo Tomás tuvo mucha influencia aristotélico-tomista, pensamiento que desarrolla de manera muy vigorosa la concepción política de bien común tema que nos conduce al siguiente texto que vamos a comentar. Este texto es el discurso que dio don Juan Rafael ante el Congreso sobre el estado de los negocios públicos en 1858. Él dice, comillas, cito, sería un mentis al derecho de gentes moderno, Aquí hay otra concepción que vamos a comentar, el derecho de gentes, y un borrón para las naciones protectoras de los pueblos débiles que sustentan el equilibrio universal, la indiferencia en vista de actos condenados no solo por la razón y la moral, sino por las prácticas reconocidas y observadas para el bien común de las naciones. En diferentes escritos don Juan Rafael expresa este concepto de bien común de varias maneras, como por ejemplo, bien de la patria, bienestar del pueblo, bien general y bien común. Veamos por ejemplo en el discurso ante el Congreso al inaugurar la administración 1859-1865, cito: Hoy, al felicitar a los dignos y honorables representantes de este augusto cuerpo, me cabe la satisfacción de poder anunciarles que la tranquilidad en el interior y la seguridad en el exterior descansan ya en bases más sólidas que, sin duda, harán sensible el bienestar social que disfrutaba en el país donde la nivelación de las fortunas permite que el rico propietario, el artesano y el labrador gocen en diversas escalas de las comodidades y de los placeres domésticos. Esa feliz condición de los habitantes de Costa Rica constituye la garantía más duradera de la estabilidad, progreso y sosiego que distingue y ha distinguido siempre a esta sección privilegiada de Centroamérica. Vemos en este discurso cómo don Juan Rafael Mora de manera clara hace depender del bien común la estabilidad y la paz de la nación. Ahora veamos qué es esto de bien común. Desde Aristóteles, esta noción vincula el bien de las personas con el bien de la comunidad. La formación de cualquier comunidad requiere que haya un bien común a todos, porque el fin de la ciudad es el vivir bien, nos dice Aristóteles, el cual está constituido por la virtud, concepto que desarrolla también Tomás de Aquino, quien distingue muy bien entre el bien como finalidad de la sociedad y el gobierno como simple medio o instrumento para lograrlo. Cito a Tomás de Aquino, gobernar consiste en conducir lo que es gobernado a su debido fin y este es el bien. Cito también a Aristóteles que dice, la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y no solo la vida en común. No nos unimos por unirnos, es buscando un bien. Si el ser humano se une en sociedad, es con el propósito de vivir bien y en paz. El tercer te el texto se trata de la primera proclama de Don Juanito, del 20 de noviembre de 1855, titulada Alerta Costarricenses, que es un texto constitutivo de nuestra identidad. Cito el primer párrafo costarricenses, la paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Veamos en este corto párrafo cómo aparece en la palabra paz, laboriosa perseverancia, honorabilidad o crédito, riqueza y felicidad. Así define don Juan Rafael a la nación. Esta vida próspera y feliz se asienta en la paz grabada en el carácter del labriego trabajador honrado y arraigado a su tierra, el cual constituye lo que es el ser profundo del costarricense. Esa paz venturosa está amenazada por foráneos violentos que vienen a subvertir esa Costa Rica cuya esencia él acaba de describir. Así don Juan Rafael le habla a un pueblo informado, conocedor del peligro que se avecina, que comprende lo que ocurre y que sabe cuál es su deber. Se dirige pues a la dignidad del costarricense. Nos dice, dice don Juan Rafael, yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante de peligro, Apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Libre pabellón nacional. Se expresa como padre, protector que velará por todos, seguro de que ellos acudirán a luchar por la paz que aparece desde el principio de la locución y por la libertad que corona el final depositada en el pabellón nacional. Además, une a todos los costarricenses porque los llama hermanos. Esta proclama resume la esencia del ser costarricense. Es un texto asentado en nuestras raíces y a su vez funda nuestra identidad, a tal punto que el creador de la letra de nuestro himno nacional, don José María Celedón, plasma en él un sustantivo de esta proclama cómo lo analiza y lo explicita la doctora María Moretti en su obra Debajo del Canto, para quien la gesta del 56 es la fuente motivadora de la letra del himno nacional. En esta proclama, don Juan Rafael deposita la libertad, que es el valor fundamental de esto, del costarricense, en el pabellón nacional, cuando dice bajo nuestro libre pabellón nacional el cual reúne en torno suyo y abraza a todos. En el himno, el pabellón absorbe la palabra libertad, que no aparece explícita, porque la bandera tricolor cuenta la historia del pueblo, su idiosincrasia, y ella misma es libertad. El cuarto texto es del 3 de agosto de 1856 cuando don Juan Rafael Mora reúne al Congreso Nacional para rendir cuentas de sus acciones en el campo de batalla y devolver los poderes omnímodos que le fueron concedidos. El general del ejército y jefe de Estado, que regresa victorioso de la guerra contra los filibusteros, viene a devolver los poderes que recibió y a rendir cuentas de sus actos al pueblo, a la nación a través de sus representantes en el Congreso. Veamos la claridad que tiene sobre los límites del poder legítimo y sobre la división de los poderes en una democracia, tal y como la construyó Montesquieu con el principio de que el poder debe limitar el poder. El tema central de este discurso es el siguiente. Lo cito. La humanidad marcha individualmente a la muerte, pero vuela en conjunto a la libertad, a la armonía, a la civilización universal. Esta idea contiene toda una filosofía de la historia que se sitúa dentro de las visiones teleológicas, o sea, un conjunto de concepciones que ven en el devenir histórico un progreso y una finalidad. Don Juan Rafael es enemigo declarado de las guerras entre hermanos que desangran el istmo centroamericano. Además, es firme partidario de la neutralidad y en esta rendición de cuentas explica sus límites así. Él dice, a pesar de nuestro sostenido principio de neutralidad, la situación hizo que el pueblo se pronunciara por la guerra contra los filibusteros para redimir a Nicaragua esclavizada y salvar nuestra existencia y tranquilidad. Perdón. Por eso, en esta campaña se emprendió una guerra, como dice don Juanito, que la razón y la humanidad no condena. En estas, en estas expresiones está presente la idea que desarrolla Francisco de Vitoria, según la cual la única causa justa, para comenzar una guerra es responder proporcionalmente a una injuria. Después de Vitoria, el pensador renacentista Hugo Grocio desarrolla la noción de neutralidad como derecho a la paz y lo vincula a la noción de derecho de gentes, que es fundamental en el desarrollo del derecho internacional en el que Costa Rica tuvo importantísimos avances durante el gobierno de don Juan Rafael Mora. De manera muy suscita y general, el ius naturis o derecho natural se enfoca ante todo en los derechos de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos, mientras que el derecho de gentes se ocupa sobre todo del derecho entre sociedades o entre países. Estas ideas se germen marcan una apertura laica en la concepción universal del derecho y en la idea de que frente a la guerra, todos los seres humanos y todas las sociedades somos iguales, sin distinción de cultura, etnia o religión. Todos los pueblos tienen el mismo derecho de defenderse de una agresión. Estas reflexiones de Victoria de Fran Luis de León junto con las de Fray Bartolomé de las Casas fueron un contrapeso importantísimo contra los horrores de la colonización. Con visión planetaria, don Juan Rafael Mora insiste en la importancia de la unidad. Dice, de la existencia de un estado pende la de los demás. El golpe que a uno inmole herirá a todos. En el trasfondo de esta idea veo la influencia de Hegel, quien afirma que mientras haya un hombre esclavo, no habrá un hombre libre, por cuanto existe una relación inexorable entre una sociedad alienante y un individuo oprimido. Hegel retoma aquí la idea de Rousseau de que una vez que se constituye el pueblo como cuerpo, es decir, como soberano, no se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar a toda la colectividad. Si bien Don Juan Rafael se opone a unir el istmo en un solo país, porque considera que somos pueblos con caracteres muy diferentes, sí está a favor de la articulación de Centroamérica. Y por eso dice lo siguiente: forzoso es que un pacto de familia. Nos una y armoniza en todo lo que existe en la esfera de lo justo y de lo útil. Nada más. En la esfera de lo justo y de lo útil. Continúa. Que un congreso de plenipotenciarios, plenipotenciarios represente los solidarios intereses de esta desmembrada nacionalidad. ¿Cuántas décadas antes de que se dieran instituciones? Eh, muy interesantes como la Unión Europea, ya don Juan Rafael expresó esto. Otro concepto que maneja don Juan Rafael aquí con mucha claridad es el de soberanía. Un ejemplo lo encontramos en una carta suya al mentor costarricense del 2 de mayo de 1843. Cito: Por esto, desde que se estableció el tuyo y el mío, y desde que los hombres, olvidados de su deber, saltaron la barrera de lo justo y equitativo, convinieron las sociedades en la erección de varios tribunales cuyo origen estuviese en el pueblo y cuyas funciones fuesen las de dar a cada uno lo que es suyo. La noción de soberanía tiene un desarrollo centenario en el curso de la evolución de las ideas políticas. Aquí solo diremos que desde pensadores renacentistas, como Francisco Suárez, Hugo Grosio, Jean Baudin, Thomas Hobbes, Jean Locke. La soberanía reside en el pueblo, de modo que la voluntad popular se afirma como suprema. Y Rousseau, de manera muy destacada, la desarrolla unida a la noción de contrato social de manera magistral y le da un carácter muchísimo más profundo al hacer la genial distinción entre voluntad de todos y voluntad general. La voluntad de todos es el individualismo de todos y cada uno de nosotros, en el que todos chocan contra todos porque es el egoísmo individual primitivo. La voluntad general, en cambio, es fruto de la educación para la vida en democracia. La soberanía reside en el pueblo. Surge de un contrato y es el ejercicio de la voluntad general, no de la voluntad de todos. Una vez que el soberano expresa esa voluntad general, su voluntad es ley. Es aquello en lo que la mayoría coincide buscando el bien común, el bien general. La voluntad general requiere educación y toma de conciencia. Lo que en una democracia representativa se transmite a los representantes mediante un pacto social o un voto popular, que es lo mismo, no es la voluntad, sino el poder que ésta genera y lo transmite de manera limitada y temporal. El último texto para comentar es una carta entrañable, pero ensombrecida por la traición el dolor, el abandono y la condena a muerte que don Juanito escribe a su esposa, a quien le dice, mi siempre idolatrada Inesita. Le escribe diciéndole que los últimos momentos de la vida son terribles. Le expresa su angustia por dejar la viuda pobre y cargada de hijos, que solo eso le inquieta, ya que morir le es indiferente. Le pide que cuide de la educación de sus hijos y que ninguno nunca se mezcle en la política, porque es un verdugo que destroza a sus servidores. Que perdona a todos los que lo han sacrificado, que la patria ha sido cruel con él, pero que tal vez con su sacrificio vuelvan la paz y el progreso y que nadie nunca busque vengar su muerte. Este atroz magnicidio y los hechos en torno a este crimen significaron un enorme retroceso del país en todos los sentidos, moral, cultural, económico, político, etc. Con el fusilamiento de don Juan Rafael se dio el espectáculo terrible de, cito, de un pueblo en el alba radiante de la civilización que retrocede a las tinieblas. Así lo calificó el New York Times. Él, don Juan Rafael, que tomó el Estado costarricense ya constituido sobre todo por don Braulio Carrillo, pero aún incipiente, y lo fortaleció, que afianzó nuestra nacionalidad al fortalecer nuestra identidad e hizo del país un Estado-nación, nación entendida no sólo como territorio ni como gobierno, sino y sobre todo como idiosincrasia y tradición. Significado que aún perdura en nuestra actual constitución política en el artículo 2. Él, don Juan Rafael, protagonista de la gesta libertadora más importante de nuestro ismo, él quien al vencer a los filibusteros venció la nefasta doctrina o pseudodoctrina del destino manifiesto, doctrina supremacista que declara de signo divino la superioridad de una raza sobre las demás. Que da derecho por designio especial del cielo a que una nación expulse o subyugue a otra, que justifica una política expansionista y colonizadora, el Don Juan Rafael, es traicionado por costarricenses y es fusilado el 30 de septiembre de 1860. Les ruego. Ahorita, ya ahorita terminamos, que sigamos con cuidado la siguiente cadena de sucesos. Don Juan Rafael derrocado el 14 de agosto de 59 con un golpe de Estado mediante un cuartelazo perpetrado a espaldas del pueblo, desterrado a El Salvador informado que sus seguidores están siendo perseguidos, encarcelados, arruinados, expropiados, maltratados en Costa Rica, enterado de que Walker está de nuevo en Centroamérica, pues decide volver a Costa Rica, a pesar de sus presentimientos y temores, porque como lo expresa varias veces, está dispuesto a dar su vida por salvar a su padre inclaudicable en su lealtad y su latinoamericanismo ya había rechazado al precio de devolverlo de en su contra la tentadora propuesta trampa que le hiciera el presidente de Estados Unidos James Buchanan a fin al filibusterismo bil de financiarle un ejército que él lideraría Unificaría Centroamérica y sería presidente de esa unión. Además, traicionado por algunos de los suyos, algunos de los suyos, sus enemigos logran conocer todo su plan y prepararse. De esta manera, es vencido militarmente en Punta Ahí él logra refugiarse en el consulado inglés. El cónsul es un buen amigo suyo y le propone sacarlo del país. Pero en eso recibe una carta oficial de uno de los ministros de Estado en la que este ministro empeña su palabra y le asegura a Mora que si él se entrega será ejecutado, pero que con su muerte los demás tendrán gracia y salvarán sus vidas. El enemigo sabe que Mora es noble y que confiará en esta promesa. Engañado así, se entrega y pocas horas después es fusilado. Muere sin saber que Walker ya había sido fusilado en Trujillo el 12 de septiembre, que ya no representaba peligro alguno y que no le cumplirían la promesa, sino que también fusilarían a José María Cañas, al general Ignacio Arancibia y a otros más de sus hombres. Como vemos, la realidad supera la imaginación. El final de la vida de don Juan Rafael Mora es una auténtica tragedia. Esta concatenación de hechos nefastos supera el hilo argumentativo de muchas tragedias clásicas y modernas. Con el agravante de que se trata de la vida de un ser humano concreto y extraordinario, la cual se convierte así a su vez en en una obra de arte de, de gran intensidad de estética porque nos estremece y porque ante tanto heroísmo y grandeza no podemos permanecer indiferente como la muerte de héctor en la ilíada don juan rafael mora muere en combate desigual contra la trampa y la artimaña como príamo muere engañado y despojado de su poder legítimo Juan Rafael Mora desafió y venció la pseudodoctrina del destino manifiesto y en eso su tragedia final abraza también la de Antígona, la joven que enfrentó la ley real y el destino. Para terminar, diré que Juan Rafael Mora Porras nos legó en su persona a un héroe de la talla de Simón Bolívar, de José de San Martín de Antonio José de Sucre, de José Martí, de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela. Por todo esto él es padre, al que con amor cercano llamamos Don Juanito. Así Juanito, con la ternura filial filial de un pueblo agradecido, porque él es el artífice que cinceló la época más ilustrada, más digna y más noble de nuestra historia. Padre porque trató a sus hijos, a su, al pueblo, como hijos. Padre porque defendió nuestra independencia y soberanía. Padre de la nación porque consolidó nuestra identidad. Padre de la patria porque murió por defenderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Hermosa tu conferencia, sí. déjame decirte. Gracias. Y realmente. A raíz de todo lo que ha dicho, me dieron deseo de comentarle al público que sigue esta conferencia acerca de la Academia Morista Costarricense. <coughs> Perdonen ustedes, porque dice así: su misión principal es auspiciar la investigación, la enseñanza la difusión de la vida, el pensamiento y la obra del libertador y héroe nacional Juan Rafael Mora y su época, así como el ascendiente de su legado en el devenir de Costa Rica. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque a veces algunas personas, a mí misma me han dicho, pero las academias son como cosas del pasado, eso es como del siglo XIX. Es verdad que fueron fundadas en esa época, pero sigue siendo válido y nos ha dado una muy buena cantidad de razones para que esta que he leído sea la misión fundamental de la Academia Morista Costarricense. Otras personas críticas de nuestra academia nos han dicho, pero es que eso quedó atrás. La guerra quedó completamente atrás porque desde que se abolió el ejército, nuestro país ha sido un país pacifista y ha defendido la paz. Y eso no es de cuando se ha... Se, se aborda el ejército, si no, es mucho anterior lo que también nos has clarificado hoy. Algunos ven una contradicción porque dicen que como Academia Morista resaltamos algunas fechas históricas como la batalla de Rivas o como la batalla de, eh, de Santa Rosa y que esas son las efemérides patrias que estamos más acostumbrados a celebrar y que esto entra en contradicción con la tradición que hemos construido después de 1949 de un país de paz. Entonces, eh, quise comentar esto para que, por favor, por favor, nos des tu opinión al respecto mientras la gente eh, se decide a plantear preguntas o a hacer más comentarios que ya tenemos algunos. ¿Cómo no, eh, elizabeth, muy eh, pertinente tu comentario. Eh, todo lo que somos, todo lo que somos es cultura. la diferencia entre los animalitos a quien amo tanto y el ser humano es que el ser humano hace cultura. Uh -huh. Y so, esa cultura es historia. Y entonces por eso yo comencé con ese símil del árbol. Nosotros venimos de raíces antiquísimas. Entonces, que una academia sea vieja o sea joven, no la desmerita en lo más mínimo. Todo lo contrario. Las instituciones que prevalecen son las instituciones que tienen más sentido. Las otras van desapareciendo con el tiempo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la institución de la universidad es muy antigua. Si cogiéramos a una persona de la Edad Media y la traemos aquí, no entendería nada. Pero si lo llevamos a una universidad, dice, ah, pues esto sí me es familiar, ¿verdad? Porque también había universidades en la en la Edad Media. De modo que el estudio de la historia es fundamental. Eh, los que nos hemos dedicado a la filosofía vivimos agradecidísimos con los historiadores, porque ellos nos dan, nos legan los documentos sobre la, sobre los cuales nosotros podemos hacer nuestra reflexión relacionada con la historia de las ideas. Otro otro tema, eh, este, eh, también atinente a esto es que ¿por qué tiene que ser solo Juan Rafael Mora, padre de la patria? ¿Por qué tiene que ser solo Juan Rafael Mora, héroe? Eh, ya si, eh, si Juan Rafael More es héroe, entonces ya Juan, este, eh, Juan Santa María no es héroe. No, es que te, la humanidad tiene la dicha de que está llena de héroes y de heroínas, de gente que, que llegó a alturas y a envergaduras espirituales eh, inconmensurables. Y pero lamentablemente también la humanidad tiende a cortarle la cabeza a esas personas, este a matar a, como, a, 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 como a Gandhi, como a, a, a ¿cómo se llama? A tanto héroe a, a don, don Juanito, eh, como que la grandeza nos sobrecoge tanto que no nos aguantamos sintiéndonos tan chiquitos, ¿verdad? Y es la historia la que viene a enaltecer. Y no enaltecemos por enaltecer, no es un ritual, no es un carnaval, no. Enaltecemos porque las personas individualmente y familiarmente y culturalmente necesitamos modelos. La idea no es mía, la, lo dice Platón. El niño, el ser humano, aprende por imitación. Y entonces, el, el gobernante debe ser el modelo de los modelos para que pueda ser digno de ser imitado. Pero el niño aprende a caminar porque ve a los demás caminando. Si no, se queda de cuatro patas. La educación es imitación. Entonces, al enaltecer a estos héroes, tenemos ejemplos para crear una educación nuestra de raíces nuestras, que contraste con los val valores, subvalores y, antes va y antivalores que nos vende la sociedad de consumo, la sociedad de, eh, de mercado, ¿verdad? Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, a lo que fuimos, porque eso es lo que somos. Haber sido y ser, en este caso, son lo mismo, ¿verdad? Así es que... Eh, los griegos hablan de paideia. Paideia viene de paidos, que significa niño. La paideia es el, eh, el universo de valores y de, y de sentidos que se le debe dar a un niño para que pueda cumplir la, el, el ideal de cultura que cada cultura tiene y que es diferente. En los griegos, ese ideal de cultura los llevó al conocimiento de sí mismos y a la interrogante acerca de sí mismos. Y ahí nace la filosofía. Bueno, ¿cuáles son los ideales de la cultura costarricense? Están plasmados claramente en, en el ideario morista. Vivir en paz, vivir en tranquilidad. Ahora, vivir en paz eh, eh, no significa que no fue valiosa. La, la campaña del 56, todo lo contrario. Está muy claramente explicado en el pensamiento de Mora que no hay que hacer guerra y por eso él se opone a las guerras internas entre manos de los centroamericanos que han vivido peleando y peleando. No, hay que ir a la guerra cuando se trata de defender la libertad. Recordemos que eh, eh, Walker venía a hacernos esclavos. Venía, era un esclavista, venía a esclavizarnos. Y él es el que habla de raza inferior, ¿verdad? Nosotros éramos una raza inferior. Y al fracasar el esclavismo en el sur de Estados Unidos, pues se vinieron para acá, ¿verdad? O sea que eh, somos, son muchos los héroes, elogiaron a un héroe va en, en detrimento de otro, porque esto no es una balanza en donde yo paso una cosa de una de un lado al otro no eh, estas cosas no son cuantitativas son cualitativas así como tenemos a Juan Rafael Mora tenemos a muchos otros grandes hombres y mujeres que han constru construido nuestra identidad y eso tenemos que estarlo eh, tenemos que mantenerlo vivo y tenemos en cada época histórica que hacer el discurso de verdad apropiado para ese momento. En otro momento yo no hubiera hablado del financiamiento de una universidad, por ejemplo, ni hubiera hablado del Banco Nacional de Costa Rica, ni hubiera este, dicho nada sobre el, la importancia del presupuesto eh, para la educación, ni hubiera dicho nada sobre la unidad entre arte, cultura y progreso, que tenemos que entenderla ningún pueblo progresa si no progresa el arte si no progresa la cultura el conjunto de valores que sostienen una una sociedad etcétera etcétera muchas gracias Susana por esa amplia respuesta y mira quiero aprovecharme de la situación antes de pasar a leer los comentarios y claro, preguntas claro. para aclararle algo a la gente me Gustó mucho lo que dijiste de que Juan Rafael Mora gustaba de la palabra bien dicha. Fíjate que hasta colegas nuestros universitarios han, han dicho que las proclamas se las escribía a Mora Adolf Marín. Y... Después de ponerme a estudiar con cuidado esta situación, porque afirman ellos que eh, hay mucho, muchos, mucha similitud con la Marsellesa y en eso se basan, pero cuando comienza Don Juan Rafael Mora y saca su primera proclama, Adolfo María había sido enviado a Francia, incluso. En diciembre de 1855 había sido recibido por el emperador Luis Napoleón en Francia. Tercero. Entonces, ¿cómo le iba a haber escrito las proclamas desde el otro lado del Atlántico en aquel momento? Esto es parte de la obra que los detractores de Mora han hecho, de restarle mérito sistemáticamente eh, en los diferentes campos. Y no. Hablo más para pasar a leerte algunos comentarios. Solo un comentario, comentario muy brevemente. Adolphe Marie fue un leal y fiel este, seguidor de Mora, pero su estructura de pensamiento es francesa. Claro. Él es un francés. Y él, él escribía de manera cartesiana. No tenemos tiempo ahora de, de hablar de eso, pero su lógica es una lógica cartesiana. La lógica de Juan Rafael es otra. No podemos decir que, que a Doris María le hacía los escritos. Eh, este, además, eh, eh, él, fue, él fue coherente cuando tenía que hablar oralmente. Eh, ahí nadie, no tenía nadie quien le soplara, ¿verdad? <laughs> en el campo de batalla, por ejemplo. Este, y él es un gran este, eh, ensayista. Al punto que el estudioso don Juan Lucio dice que Juan Rafael Mora es el primer ensayista costarricense y que el género literario propio de Costa Rica es el ensayo. ¿Verdad? Ya. Abra. Muy bien. Excelente aclaración. Bueno, hay varios... Comentarios, dice Adriana Delgado, para los que admiramos a don Juan Rafael Mora, es un orgullo haber tenido como héroe a un hombre que nos dejó un gran legado en valores y virtudes para todos los ciudadanos. Muchas gracias, doña Susana, excelente conferencia. Gracias a usted. Después, Jorge Vargas Beltrán te dice. Se dice que fue muy adelantado para su época, un hombre con una gran visión. Mora había constituido con Crisanto Medina, de origen argentino, un banco y con Vicente Aguilar, una sociedad comercial que afectaba intereses establecidos. Y pregunta. ¿La caída de Mora tuvo que ver en gran parte con el fracaso de la política económica? Muy bien, sí. Eh, tuvo que ver con el hecho de que también, eh, este, a, Aguilar, um, Vicente Aguilar, eh, ya se me olvidó el segundo apellido, eh, era un hombre sumamente avaricioso, sumamente ambicioso. Y en la carta que le escribe don Juan Rafael Mora antes de ser fusilado a su esposa, le dice prácticamente que no esperen que Vicente Aguilar le devuelva nada de lo que le debe, porque Vicente Aguilar es capaz de hacer de lo blanco negro. O sea, no era un hombre confiable, está entre los traidores. No quería nombrar a nadie, ¿verdad? Porque él dice que nadie... Eh, que, porque no quiero que sean famosos ni por eso, ¿verdad? Son nombres, que, como dice Cervantes, de cuyo nombre uno no se quiere acordar. Pero Vicente Aguilar fue un hombre muy, eh, muy cruel con don Rafael Mora. Fue un negociador que lo, lo, lo estafó y lo trató muy mal. Y sí, eh, el factor económico siempre es muy importante en la historia, siempre cuenta. Y al crear el Banco Nacional de Costa Rica para fijar tasas de, del valor del dólar para, para, hacer, para hacer eso que hace un Banco Nacional, que es lograr un equilibrio entre lo público y lo privado, pues echó encima a toda esa cl clase cafetalera ambiciosa que no quería un Estado que interviniera. Recordemos otra cosa, fue una clase cafetalera que hizo del campesino del labriego una persona tan pobre tan pobre tan pobre que eh, décadas después después de que viene este bolio con su partido y todo décadas después es descrita el costarricense es descrita como un hombre pobre descalzo y sin dientes y fueron las reformas de los años 40 lo que permitieron que hubiera un cambio. Yo no soy historiadora por dicha que vos Elizabeth sí, pero eh, era era muy ambiciosa esa esa clase cafetalera y don Juan tenía don Juan Rafael tenía muy claro que no puede haber paz en un país si no se construye un bien común. Una felicidad modesta para el campesino, una felicidad más amplia para el comerciante, porque él no está de acuerdo con que todas las clases sean iguales, no, y yo tampoco, pero que todos podamos sentir que no nos falta nada en nuestro hogar y que tenemos oportunidades. Correcto. Susana, hace en tu conferencia vos lo dijiste. Yo creo que al trascender Mora los intereses de su clase y pensar en el bien común, fue que más bien se ganó de enemigos a los de su propia clase. Exactamente. Los que le dieron el golpe de Estado y los que, como Vicente Aguilar Cuero, sí. le debían cualquier cantidad de dinero. A, al señor Mora. Exacto. Eh, aquí hay otro, otro mensaje, esta vez de, vamos a ver por dónde voy yo. Por aquí. ¿Qué opinión le merece la apropiación de la figura de don Juanito Mora por parte de los grupos de extrema derecha del país? Eh, muchas gracias por su pregunta. Cuando me esa la... es de Alan Barbosa Leitón. Don Alan Barbosa, mire, me han preguntado exactamente lo contrario también, que qué opinión me merece eh, la apropiación de la figura de Juan Rafael Mora por las extremas izquierdas, ¿verdad? Eh, Hace poco tiempo, hace poco una amiga me dijo, es que Don Juanito Mora es el representante, es el héroe de, no es el héroe de, de la, de los capitalistas, es el héroe del proletariado. Y yo, y en cambio eh, los ricos de este país erigieron como héroe a Juan Santamaría porque era del pueblo y entonces así se disfrazan. No. Eh, no debe haber una apropiación ni de derecha ni de izquierda de don Juan Rafael Mora porque fue muy equilibrado, muy ponderado. Él nunca eh, tomó decisiones eh, que beneficiaran al alto capital ni decisiones que lo debilitaran. Él. Fue muy claro en su noción de derecho de, de bien común, buscando una sociedad escalonada, no hay, no hay nada de malo en eso. Una sociedad escalonada, donde hay personas que tienen más económicamente y a veces solo económicamente, porque hay ricos tan pobres, tan pobres que solo dinero tienen, otros no, ¿verdad? Una sociedad escalonada, pero que nadie faltara de nada. Que fuera una sociedad escalonada donde el rico llega a su casa y desfrita de sus comodidades, el pobre llega a su casa y se toma su aguadita, su agüita dulce con su tortillita y sus hijitos están sanos, están vacunados, eh, desparasitados, su esposa está en buena salud, hay un jardincito por ahí, hay unas gallinas. Si no se necesita mucho para ser feliz. Y Juan Rafael Mora lo entendió muy bien que el que, que tiene posibilidades de hacer una fortuna, pues que la haga, pero que, por ejemplo, para ubicarlo en nuestro tiempo, que pague sus impuestos, que pague sus impuestos porque si hizo esa fortuna es porque el país le dio las condiciones necesarias para poder hacer ese capital, que pague sus impuestos y que sea honesto con su declaración de la renta. Y Costa Rica, hasta la fecha, ha podido... Eh, mantener un cierto nivel de paz y de prosperidad justamente porque se ha mantenido en el medio, ¿verdad? En ningún extremo, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, en ambos extremos el que paga es el pueblo. Es mi opinión y muchas gracias por su pregunta. Bueno, tenemos varias, varios mensajes más de felicitación, profundo análisis del pensamiento morista, dice Carolina Mora. Muchísimas Muy interesante. Carolina, Carolina es historiadora. Carolina, sí. muchísimas gracias por su sí. comentario, lo aprecio muchísimo. Muy interesante, dice Guillermo Brenes. Eh, muchas felicidades, dice don Keylor Sancho. Eh, vamos a ver si aquí tengo algo más. Excelente conferencia. Muchas gracias por ampliarnos los conocimientos acerca de la vida de nuestro héroe, don Juanito Mora, de Silvia Quesada Zanabria. Más que, más que preguntas, hoy hemos tenido muchos comentarios, todos muy halagüeños. Así es que muchas gracias a todas las personas que han entrado a interactuar en este chat. Eh, no sé si doña Laura tiene alguna pregunta. Un saludo, a Guillermo Brenes y muchísimas gracias a todos por sus valiosos comentarios no yo agra perdón agradecerle a doña susana es definitivamente una exposición maravillosa sobre el pensamiento gracias. de muchísimas de don, gracias de verdad de don juanito hay un, una más felicitaciones eh, dice cada gobierno produce una parte de la cultura nacional en cada parte del país, su cultura, se forja el futuro del progreso, Lorena Valverde, y creo que, eh, que fue una excelente manera de comenzar esta semana morista de, del 2022. Eh, así es, así es. Y los invitamos. Ah, que mañana, a esta misma hora, cuatro de la tarde, nos acompañen en la conferencia que estará a cargo de la doctora Ana María Botéis Sobrado, titulada La salud pública en la década de mora: desafíos y avances. Así es que no nos queda más que darle las gracias a las personas que han colaborado en esta transmisión. A Manuel Solano, a Daniel Bonilla y eh, a toda la gente que nos sigue y que quiere de verdad aprender más sobre la época de mora y que nos acompaña con estas charlas. Así es que sin más por ahora, muy buenas tardes, tengan buenas todos. tardes, muchas gracias.